ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así, hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logros. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanza la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate, para gate, para sangate bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Aka samara sa shadara samara yapem.
Tayata, Omgate Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shim Tin Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Hacemos el ofrecimiento de mandala en la página 98. En tibetano. Tratemos de generar una buena motivación. Ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, escucharlas con la mejor motivación, que es que ojalá con ellas podamos alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, para así también poder guiar a todos los demás seres, sin excepción nuestras madres, a ese estado iluminado. ¿Sí?
Entonces, el hecho de que estemos aquí reunidos es para hablar sobre algo. Las elecciones por lo menos ya han terminado. Algunos pues les habrá gustado el que ganó, probablemente a otros no estarán muy de acuerdo con el que ganó. Pero aún así, si estamos aquí reunidos, no es porque vamos a hablar ni de quién ganó ni de quién perdió, no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de temas más mundanos o de ese tipo de política o si cómo enriquecernos, etcétera, eso no. Lo que se va a plantear aquí es lo que podemos conseguir a corto plazo y también a largo plazo. Y bueno, sabemos que nosotros y también con la gente que nos rodea, las personas que son cercanas a nosotros, nos damos cuenta de que nuestra vida va, a veces estamos bien, contentos, y otras veces la pasamos mal. Y cuando contabilizamos cuántas veces la hemos pasado bien, cuántas veces mal, probablemente, en general, habrá más momentos que han sido difíciles, que más momentos difíciles en nuestra vida. Si lo pusiéramos dice que se la volviendo a recalcar, generalmente, hablando de forma general, porque hay algunos que de verdad se la pasan feliz y feliz de la vida, pero en general, si pudiéramos contabilizar poniendo un porcentaje, tal vez habría un mayor porcentaje de momentos difíciles, desagradables, que de momentos felices. El hecho de que la pasemos bien o la pasemos mal es consecuencia de causas y condiciones. En las enseñanzas, lo que buscamos es analizar, reflexionar acerca de esas causas y condiciones. Porque si lo que nos está produciendo problemas es consecuencia de ciertas causas y condiciones, cuando las reconocemos, entonces tenemos más claro qué debemos de hacer, qué causas o acciones debemos de evitar para así evitar experimentar problemas. Y por eso podemos hablar de que es posible eliminar los problemas. Si conocemos las causas y condiciones y las eliminamos, a su vez eliminamos los problemas. Entonces,
Y bueno, pues el hecho de hablamos de que se puede eliminar los problemas, pero por el hecho de estar aquí y escuchar una horita, dos horitas o de vez en cuando, no vamos hacia a eliminar totalmente nuestros problemas, porque para poder hacerlo, si ya se ha dicho, los problemas son consecuencia de unas causas y condiciones, entonces hay que investigar bien cuáles son esas causas, cuáles son esas condiciones. Y cuando se dice investigar es con mucha profundidad, estudiar, analizar, investigar de una forma muy, muy profunda, que requiere de mucho más tiempo. Y de este modo, pues, sabemos que cuando suceda un problema, gracias a esta investigación, al análisis, al estudio que has hecho, te va a ayudar. Te va a ayudar para que, si surge un problema, no te dejes llevar por la preocupación. También conociendo las causas, pues estás evitando crear más causas para experimentar más problemas. Pero si ya lo estás experimentando, ya las consecuencias de esas causas están presentes, el hecho de investigarlo y analizarlo también te ayuda para que cuando se presenten esos problemas, tu mente no se deje llevar por la preocupación. Que es sabiendo que la preocupación, la angustia, no sirve de nada, no soluciona nada. Y si se tiene un problema, hay que ver si tiene solución. Si hay solución, entonces no hay por qué preocuparse, mejor trabajar para solucionar ese problema. Si son situaciones en las cuales no hay solución, pues simplemente aceptarlas como consecuencia de nuestras propias acciones. Nosotros hemos creado una causa, pues a nosotros mismos nos toca experimentar las consecuencias de esas causas. Y simplemente nos ayuda a mantener una mente tranquila, porque cuando tú lo aceptas y lo aceptas como el resultado de tus propias acciones, entonces lo aceptas con una mente mucho más tranquila. Y eso es lo que en la forma en la que el Dharma nos puede ayudar a buscar esos pensamientos adecuados para enfrentar estas situaciones difíciles. Por ejemplo, en nuestra actualidad, en nuestra actualidad vemos cómo está el mundo y vemos cuántos diferentes tipos de problemas están viviendo en todo el mundo. Hay en algunos lugares donde hay epidemias, donde surgen enfermedades, incluso enfermedades nuevas, o puede que ya sean enfermedades conocidas, pero que hay un brote de esa enfermedad. También, no solo las enfermedades, que si hay terremotos, que si hay inundaciones, huracanes, o también notamos que hace más calor de lo normal o más frío de lo normal. Claro que en épocas antiguas pues también hacía calor y frío, pero no se nota que en nuestra actualidad hay una diferencia, hay cierto cambio, incluso a nivel de los elementos, a nivel climático. Y en esta época, con todas estas circunstancias, una persona que es inteligente,
Pues, se pregunta, ¿qué puedo hacer para no tener que experimentar esas condiciones tan desagradables? Pero antes, Gesela quiere comentar otra cosa. Es que, dice Gesela, cuando uno ya se vuelve mayor, va contando algo y se ha acordado que le faltaba contar algo antes. Entonces, bueno. Porque si estamos hablando que vivimos en una época donde vemos tantas situaciones difíciles, tantos cambios, es porque todos los seres que habitan este mundo, en realidad han creado ciertas condiciones buenas, han creado acciones bondadosas. Pero cuando se nota, como en nuestra época, una cierta decadencia, problemas más agudos, cada vez más terremotos, inundaciones, etc., es porque las acciones positivas de todos los seres que habitan este planeta están disminuyendo y las acciones negativas están en aumento. Entonces, como las acciones negativas de los seres de este mundo en general están aumentando y las positivas, las bondadosas, están disminuyendo, por eso es que se ve reflejado también en lo que se experimenta en este mundo. Por ejemplo, si hay gente que incluso hasta por cosas muy tontas se enfada, que si hace calor y se enfada con el sol o se enfada con el calor porque hace mucho calor, o si hace mucho frío, también se enfadan porque hace mucho frío. El hecho de experimentar frío o experimentar calor es porque uno ha creado las causas para experimentarlo. Entonces, más que enfadarse no sirve de nada, solo está empeorando las cosas. Si de todos modos lo va a tener que experimentar, enfadándose es experimentarlo y todavía hacerlo peor esa situación. Esto es como, si uno ha acumulado la causa, tiene que experimentar las consecuencias de esa causa. Esto es como cuando uno hace una comida, esa comida es para uno. Uno la ha hecho, uno se la tiene que comer. Si ha salido buena, perfecto, disfrutas de esa comida. Pero si se te ha quemado, te ha salido mala, pues tú mismo te la has hecho, tú mismo te la tienes que aguantar y te la tienes que comer. Pues así es, cuando uno mismo ha creado acciones negativas, pues uno mismo tiene que aguantarse de que tiene que experimentar esas consecuencias de esas acciones negativas. Entonces, en el momento en que uno decide no más, no quiero estar más estando en ese fluir constante de experimentar situaciones no deseadas, ahí es donde entran las enseñanzas, donde te dice, bueno, yo aquí te podemos explicar cómo dejar de estar creando las causas y condiciones para experimentar situaciones no deseadas. De eso se trata las enseñanzas, eso explica el Dharma. Mm-hmm.
Esto del ejemplo de la comida es un dicho tibetano, que si uno la ha preparado, uno se aguanta y se la come. No, cuando uno ha hecho la comida, si sabe mala, no puedes culpar a alguien de que está mala la comida, porque tú fuiste el que la hiciste. Si alguien te hace la comida, entonces ya puedes decirle, te quedó bien, te quedó mal, puedes hablar con la otra persona y decirle si le salió bien o si le salió mal. Pero cuando la has hecho tú y es lo que tienes enfrente de ti, pues a ti es al que te toca comértelo. Si está bueno, bien, pero si está malo, pues ni modo. Tú te la has hecho, tú mismo te la tienes que comer. Y es lo mismo cuando experimentamos sufrimiento. Si experimentamos sufrimiento, es porque nosotros hemos creado las causas para experimentar sufrimiento. Y entonces tienes que darte cuenta de que si experimentas sufrimiento, el único responsable de estarlo experimentando es porque tú has creado las causas para experimentarlo. En el momento en que tú quieres, pensando hacia el futuro, dejar de estar experimentando este sufrimiento, situaciones desagradables, es ahí donde las enseñanzas te explican el método para que en el futuro no tengas por qué experimentar situaciones no deseadas. Es decir, que si nosotros experimentamos situaciones no deseadas, es únicamente consecuencia de acciones negativas. Si, por ejemplo, un día que hace muchísimo, muchísimo calor, pero de repente sentimos una brisa fresca que calma nuestro calor, que es muy agradable, eso es una sensación agradable. Y esa sensación, esa experiencia de esa brisa que calma tu calor, es únicamente consecuencia de una acción buena que hiciste y que experimentas el resultado como algo agradable, como una brisa refrescante. Es decir, que todo lo que experimentamos es consecuencia de nuestras acciones, del tipo de acción que realizamos. Si es algo bueno, pues porque es consecuencia de una acción buena. Si es una sensación desagradable, es consecuencia de una acción negativa. Y cuando se habla de debemos de profundizar y estudiar, nos referimos a eso, el tipo de acciones para evitar las consecuencias que no queremos. Lo que nos está diciendo el budismo en las enseñanzas es que si en realidad todos queremos lo mismo, todos queremos ser felices, estar bien. Y cuando decimos todos, va todos los seres, desde el bichito que se está arrastrando en el suelo, el más pequeñito, hasta el pájaro que está volando en el cielo, todos los tipos de seres, todos
quieren ser felices. Y por eso trabajan. Por eso si un bichito se mueve para un lado, para otro, es porque está buscando algo mejor, está buscando protección, está buscando alimento, está buscando algo para estar bien, para estar mejor. Incluso aunque es un bichito, por eso es lo que le mueve de un lado a otro, para buscar bienestar, de alimento, de protección o de un lugar donde vivir, etcétera. Es así como los animales se mueven y por eso actúan. Pero tanto el pájaro del cielo como el bichito que se arrastra en la tierra, todos estos animales, aunque quieren ser felices y encontrarse con el bienestar y todo lo que desean, bueno, no han creado o no pueden distinguir aquellas acciones buenas que les va a traer como consecuencia el bienestar que tanto están buscando. Al igual que no quieren experimentar sufrimiento, no quieren, pero no saben cómo eliminar todas esas causas que traen como consecuencia sufrimiento. Ellos desean ser felices, no quieren sufrir, pero no saben cómo hacerlo. Los humanos, con su inteligencia, sí que pueden distinguir entre qué tipo de acciones conllevan felicidad y qué tipo de acciones solo traen sufrimiento. Y entonces pueden discernir y pueden decidir que si quieren ser felices, ir creando las causas, las acciones que les van a traer como consecuencia felicidad. Si no quieren sufrir, pues evitar todas las causas y eliminar todas aquellas causas que traen como consecuencia el sufrimiento. Y de eso es lo que nos habla el Dharma. Y no solo en el budismo, creo que lo sabemos si lo pensamos bien. Muchas veces se puede creer que la felicidad, esa que tanto deseamos, se consigue por afuera. Es decir, se puede creer que por tener una casa espléndida vas a ser feliz y se te van a quitar todos tus problemas. Por tener un coche de lujo vas a ser feliz. Que si tienes la pareja ideal vas a ser feliz toda tu vida. Pensando que nuestra felicidad está afuera, creándola en objetos externos, cuando en realidad la felicidad únicamente va a venir de adentro, de irla creando desde adentro. Bueno, Teresa. Kangpa mengi, kangpa kange zhiyo na, taa nga kangpa zhiyo na nga, taa kibu xe, taa xe gu du, taa nga semja xe gu gu mundu, semja xe, jik chen yung gu res. Por ejemplo, si hay una persona que no tiene una casa propia, entonces se pone a pensar, ay, si yo tuviera una casa sería feliz, feliz, porque todos mis problemas desaparecerían. Sería la persona más feliz del mundo. Ya, kangpa ti na, te na, te le manzi ji kame xe le yung gu res, kangpa chay ji chay gu re, Y cuando consigue su casa propia, ahí vienen más problemas, porque ahora tiene que pagar impuestos, tiene que pagar cosas que antes no había pagado, preocuparse por cosas que antes no se había preocupado. El caso es que pensaba que teniendo su casa propia ya sus problemas desaparecerían, cuando en realidad nuevos y más problemas se están creando. Pesha men, pesha gombo rizhin awu ta nga, pesha dozin begu chung, pesha mangu chung sunda, mi nga kibu yin, kibu xe daya samsam chi, chingi resi me du. Ta pesha mangu chung ni chi, pena ta, bumze, bumsum xe chung sunda, ya, tele to, chigi kore bedi, kange ya resi pena, nansi kyobo zogu xe na, pesha begu, mi ju chenpo zon, kibu xe buji yujir sengi ya resi, tonzo sengi samda na, tele kale cha xe ya resi, de, O también si no se tiene mucho dinero, uno se pone a soñar, si tuviera dinero, si yo tuviera
dinero, pues ya me la pasaría feliz toda mi vida sin preocuparme de nada. Feliz, feliz. Y te pones a plantear, si yo tuviera 400 mil, 300 mil euros o un montón de euros, sería feliz. Pero imagínate, luego una persona consigue esas cantidades de dinero y en lugar de la felicidad que esperaba, luego se encuentra con más problemas, mucho más problemas de los que siquiera se pudo imaginar que podría tener. Porque muchas veces cuando vemos hacia los multimillonarios, pensamos, ay, mira qué vida tan fácil, serán felicísimos, no tendrán ningún problema. Pero cuando uno ve sus vidas, en realidad tienen más problemas y más preocupaciones en su cabeza que los que podemos tener nosotros. Sus cabezas están llenas de preocupación y angustia de esto, y la verdad, muchas veces tienen más problemas que nosotros. Sufren más, pueden sufrir incluso más que nosotros. Aquí probablemente no tengamos ningún millonario dentro de la audiencia, no me imagino alguno aquí, dice. Pero si pudiéramos, si hubiera uno, de verdad que, y segurísimo, dice que sea, los puedo decir con total seguridad, hay veces que no pueden dormir. Están tan preocupados por el dinero, qué van a hacer con su dinero, que si se les va a acabar, que dónde invertirlo, qué hacer, no sé qué. Hay tantas preocupaciones que tienen en sus mentes que en algunas ocasiones pensar en el dinero que tiene no les ayuda a dormir. No pueden dormir. Eso es segurísimo, que llena su cabeza de preocupaciones. Así que nos tenemos que dar cuenta que la felicidad no está en los objetos maravillosos externos que podamos conseguir. No la encuentras ahí. Y no solo eso, luego por negocios o lo que sea, hasta se hacen más enemigos de los que podrían tener. Tienen muchísimos enemigos también. Pero si la felicidad la queremos construir no desde afuera, sino desde adentro, entonces ¿qué pasa? Dice que en realidad lo que les estoy hablando no es realmente de enseñanzas budistas, es algo de sentido común, que en cierta medida todos lo sabemos. Porque la felicidad, si la construimos desde adentro, significa que observemos nuestra realidad, la situación en la que estamos, lo que tenemos, y estar satisfechos con lo que tenemos. Por ejemplo, que si tenemos una pareja, sentimos satisfechos con esa pareja, o con esa casa, o con el coche, o con el dinero que tenemos. Sentir satisfacción es la mejor de la felicidad, y hablamos de algo que es completamente interno, porque la satisfacción, sentirse satisfecho, únicamente viene desde adentro, y esa es la mejor de la felicidad. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que vemos es debido a insatisfacción. Eso de que las parejas se separan, rompen, no sé qué, mucho es debido a insatisfacción. Si nosotros tuviéramos satisfacción dentro de nosotros, pues eso nos daría la fuerza para estar felices todo momento.
Antes, en la India había una historia. En la época, bueno, es una historia acerca de un Chulbara. Sanje Chulba. Cuando el Buda estaba en este mundo. Cuando el Buda estaba en este mundo, apareció una historia, o había, ahí surgió una historia. Esta es una historia en la época del Buda, en la cual había una persona que era muy, muy, muy pobre. Muy pobre. Incluso su nombre se llamaba el pobre principal, algo así. Era muy pobre. Pero un día se encontró una joya, pero no es cualquier joya, es una joya que concede los deseos. Claro, a lo mejor los españoles que son más abiertos en ideas pueden creer que sí existen estas joyas, pero los ingleses o demás del norte son más cerrados en sus ideas y a veces no se pueden creer que puedan existir joyas que conceden los deseos. Por ejemplo, no creen en historias de espíritus y esas cosas los europeos del norte, por ejemplo. Y bueno, pues esta persona se encontró esta joya, una joya que concede los deseos. Y se fue en busca del Buda para preguntarle, ¿a quién debo de darle este objeto que me encontré? Y el Buda le dijo, en esa época había un rey que se llama Selkia. Era un rey que tenía mucha riqueza. Aparte de ser rey, también tenía mucha riqueza, pero siempre estaba insatisfecho. Entonces, cuando este señor pobre le preguntó que a quién se le daba esta joya que concede los deseos, el Buda contestó, pues dáselo al rey Selkia, porque de todos es el que más insatisfacción tiene en su mente. Y es entonces a quien más falta le hace. Y es que si sentimos satisfacción, vamos a sentir una mayor tranquilidad y paz interna. Y cuando hablamos de satisfacción, sentirnos satisfechos con lo que tenemos, con el dinero que tenemos, con la pareja que tenemos. Porque si hay insatisfacción, eso es seguro que va a haber preocupaciones, angustias, miedos, más egoísmo. No te va a traer esa paz. Y si nosotros procuramos entonces enfocarnos en construir esa felicidad interna, es decir, generar esa satisfacción con lo que se tiene, junto con paciencia, amor, entonces ya lo tienes. Es decir, porque si tú tienes satisfacción en tu mente y además generas, tienes paciencia y tienes amor, entonces definitivamente serás feliz en esta vida. Serás feliz y esa felicidad la vas a contagiar con todos los demás. Tú serás feliz,
la gente que te rodea también serán felices y además, cuando dejes este mundo, te irás a un lugar mucho, muy agradable. Tendrás un buen renacimiento. ¿Por qué? Porque lo que has creado ha sido las causas para tener ese bienestar, esa felicidad. Así que, si por ejemplo, en un edificio, ¿cómo le llaman estas cosas? Bueno, en un edificio, los vecinos, si uno realmente tiene mucha paciencia, mucho amor, pues ¿qué va a hacer? Que siempre tiene una cara y una actitud de servicio, de disponibilidad. Y eso, incluso los vecinos también lo van a notar y también van a contagiarse de ese bienestar, de esa felicidad que tú tienes, la contagias. Pero si por el contrario, si en una finca, uno de los vecinos es una persona que se enfada muchísimo, pues ya están todos un poco con cierto temor, a ver qué va a hacer, a quién le va a gritar, a qué. Ya él, por supuesto, que no es feliz. Y además, esa infelicidad también la está contagiando con los demás. Los demás no se sienten a gusto con su compañía, también están con cierto temor a ver qué va a hacer, qué va a dejar de hacer. Así que él es infeliz y esa infelicidad también se contagia. Mientras que una persona con paciencia, con amor, de verdad que es feliz y también se va a contagiar esa felicidad a los demás. Aunque también como lo que principalmente se busca dentro de las enseñanzas budistas es darnos cuenta de la necesidad de comenzar a generar esa bondad a través de nuestras acciones físicas, nuestras acciones de palabra y nuestra mente. Muchas veces pensamos que paciencia es estar así muy tranquilito, muy relajado. Si una persona la ves así muy relajada y va a decir, sí, yo tengo mucha paciencia, es muy relajado, tiene mucha paciencia, no sé qué. Pero si alguien se le pone enfrente y le dice algo que no le gusta y enseguida se le pone la cara roja, roja del enfado que está teniendo dentro, es signo de que no tiene paciencia como creía. Y también eso produce un calor por dentro. Entonces, por ejemplo, hace calor. Bueno, una broma acerca del calor. Entonces, porque es una historia que es un poco graciosa, en el sentido de que es una historia acerca de la paciencia. Entonces, es una persona que está en la montaña, de retiro, meditando, y luego por ahí había otro que andaba paseándose. Y entonces vio al meditador y le preguntó, ¿tú qué haces? Y el meditador le contesta, no, yo estoy meditando en paciencia, estoy practicando paciencia. Y entonces el que paseaba le dice, ah, muy bien, qué gusto, pues come mierda. Y el meditador se enfada muchísimo y le empieza a gritar y lo empieza a insultar. Y entonces el que andaba por ahí paseando dice, pero ¿no que estabas practicando la paciencia? ¿No que meditabas en la paciencia? Entre los tibetanos también hay un dicho.
en relación a la paciencia, si hay algo que no te gusta, es que cuando algo nos molesta, eso ya es enfado. Y empieza algo por dentro, aquí dentro de nosotros, que empieza como a quemar, empieza a arder algo aquí dentro de nosotros. Y claro, como algo que se está quemando y necesita salir. Pues entre los tibetanos dicen, pues por más que te estés quemando por dentro, procura que no salga nada por la boca. Y es verdad, no podemos pretender que tengamos, porque cuando hablamos de paciencia, quiere decir que no importa lo que te digan, no importa el insulto, no importa la ofensa, dentro de ti, tu mente no se afecta en nada, sigue igual de tranquila que antes. Eso es paciencia. No importa que te ofendan, que te hagan daño, tu mente no se ve afectada. Pero claro, llegar a ese nivel no es fácil. No es fácil tener una mente que no se ve afectada por eso. Entonces, lo que podemos ir haciendo es que en el momento en que nos dicen algo que nos ofenda o un daño que recibamos y nuestra mente empieza a quemarse por dentro, procura que la boca esté bien cerrada. Y ahí ya estás empezando a darte cuenta de que eso no te va a traer bien y que hacerlo explotar va a ser peor. Entonces, por lo menos comenzando a cerrar la boca, ya estás tratando de... Vemos muchas veces que hay miedo, hay angustia, lo vemos en nuestra sociedad, y muchos de esos miedos es porque se tiene una preocupación, un problema, a fin de cuentas. Pero más que dejarte llevar por esos miedos, busca si se puede solucionar. Si se tiene solución, entonces ya está, no te preocupes, trabaja para solucionarlo. Que no tiene solución, date cuenta que la angustia, el miedo, todo eso solo está empeorando la situación, no sirve para nada. Al principio que se la hablaba de que nos está dando beneficios lo que es estas enseñanzas, tanto a corto plazo como a largo plazo. Ahora nos estaba hablando más acerca de a corto plazo, en el sentido de en esta vida, cómo nos podemos beneficiar de generar todas estas buenas cualidades, pero también a largo plazo. Y de hecho, las enseñanzas están dirigidas principalmente a largo plazo, pensando en el futuro. En el sentido de que va a llegar casi todas las religiones, si no es que todas, por lo menos la mayoría de las religiones, hablan de que hay algo después de esta vida. Aunque incluso algunas no acepten renacimientos o renacer, pero sí están diciendo que después de esta vida o vas a un lugar bonito, al cielo, o te vas a un lugar feo, como los infiernos, dependiendo de cómo haya sido en esta vida. Entonces, quiere decir que después de esta vida hay algo más, un lugar bonito o un lugar feo, pero hay algo más, pues esa es una vida futura. Y de hecho, cuando se habla de una vida después de esta, se llega a esa conclusión después de un razonamiento lógico. De hecho, es a través de un razonamiento lógico y de mucho análisis, como se llega a la conclusión de que tiene que haber algo después de esta vida.
Porque aunque hay religiones que no hablan de renacimientos, sí están diciendo que después de esta vida, si te has portado bien, vas al cielo. Si te has portado mal, vas al infierno. Entonces, están diciendo que hay una vida después de esta. Así que dentro del budismo también hablan de que después de esta vida hay otras vidas. Y dependiendo de cómo hayas sido en esta vida, cómo te hayas comportado, qué tipo de acciones, si buenas o malas, pues también es el tipo de renacimiento al cual vas a ir. Entonces, en el primer nivel de instrucciones es cómo comportarse de una forma adecuada para poder tener un renacimiento bueno. Y ese puede ser el objetivo más básico. El segundo objetivo, el intermedio, es no solo tener un buen renacimiento, sino salir de este constante nacer y renacer, que significa salir de la existencia cíclica, que es el samsara. El tercer nivel, el más alto, cuyo objetivo es todavía más alto, no solo un buen renacimiento, no salir del samsara, sino alcanzar un estado perfecto, donde se han eliminado todos los oscurecimientos y donde se han desarrollado por completo todas las cualidades. El estado perfecto de un Buda. Entonces, podemos decir que el primer objetivo, que es el básico, que es el de tener un renacimiento, un buen renacimiento, es algo que también se comparte con otras religiones, que también te dicen, tienes que portarte bien para que puedas ir a un buen lugar después de esta vida. Pero hablando de ese objetivo intermedio de salir del samsara, ese probablemente, si lo planteamos desde el punto de vista de las cuatro nobles verdades, pues me atrevería a asegurar, dice Gisela, a decir que es únicamente en el budismo donde te plantean este objetivo intermedio. Dale. Y de hecho, nosotros estamos viendo un texto y en el texto mismo nos lo están planteando estos objetivos. Hace un momento que se la estuvo hablando, pues todo lo que nos estuvo hablando es de la ley de causa y efecto. Habló de la ley de causa y efecto, que quiere decir que esas son acciones. Cada acción tiene una consecuencia. Las acciones, pues, son acciones que hacemos a través de nuestro cuerpo, acciones físicas, con nuestra palabra o con nuestra mente. Y en realidad deberíamos tratar de hacer acciones buenas, bondadosas,
físicas, verbales y mentales. Y lo que deberíamos evitar son las acciones negativas, tanto físicas, verbales y con nuestra mente. Porque si uno la pasa mal, no es culpa de otro que la esté pasando mal, sino uno mismo ha creado una acción negativa y por eso se enfrenta a una situación desagradable. Si, por ejemplo, una persona lo llevan a la cárcel, es muy fácil decir, no, el militar fulano me está llevando a la cárcel, o este policía me está llevando a la cárcel, o por culpa de otro fulanito que me llevan a la cárcel. Y la respuesta es no. Tú mismo en el pasado hiciste una acción negativa, y ahora la consecuencia de esa acción es que te lleven a la cárcel, pero la causa la has hecho tú, la has creado tú. No puedes culpar a otro, simplemente porque a unos sí lo llevan a la cárcel y a otros no lo llevan a la cárcel. Porque uno ha creado la causa, la acción, y por lo tanto experimenta la consecuencia de ser llevado a la cárcel, y otro no la ha hecho y por lo tanto no experimenta la consecuencia de que esté en la cárcel. Entonces debemos tener muy claro que no es nadie ajeno a nosotros el que nos hace sufrir o padecer, sino que es uno mismo, consecuencias de sus acciones negativas, y tomar la responsabilidad de nuestras acciones y aceptar que es uno mismo el que está creando lo bueno o malo que está viviendo. Y es que tenemos mucho esa tendencia de decir, él me ha hecho daño, él me ha hecho esto, él me ha hecho lo otro, él me está haciendo sufrir, cuando en realidad todo sufrimiento que experimentamos, todo, es consecuencia de lo que hemos hecho nosotros mismos. Que si fulanito o menganito está diciendo algo, bueno, esa es la condición que ha hecho madurar algo que yo he hecho en el pasado. Hay condiciones, ¿vale? Puede ser la condición por lo cual estoy pasándolo mal, pero la causa raíz por la que lo estoy pasando mal es únicamente mía, algo que yo mismo hice y que ahora tengo que experimentar, me toca experimentar las consecuencias de mis propias acciones. Si uno realmente comienza a ver así las cosas, sus problemas, su sufrimiento, dejar de culpar a otros y tomar la responsabilidad de sus propias acciones, aceptarlas como consecuencias de sus propias acciones, entonces tendría menos enemigos y sería más feliz. Porque es verdad, entre más enemigos tengamos, menos felices somos. Cuando aceptamos nuestra responsabilidad de nuestras acciones, menos enemigos, más felices. Bueno, José, ahora sí, ya vamos al texto raíz. Bueno, vienen dos líneas. Sí, sí. Y bueno, yendo a nuestro texto raíz, la carta de un amigo, estamos en un verso que dice: practica constantemente los 10 senderos de acciones virtuosas con el cuerpo, la palabra y la mente. Abstente de abstente de los intoxicantes y de demás. Complácete en una vida virtuosa. Es decir,
Por una parte nos está hablando de la virtud, ¿qué es una acción virtuosa? Y dice, una acción virtuosa es aquella que trae consigo como consecuencia felicidad. Por otra parte habla de karma, karma que en realidad significa acción. Karma, por eso dice, por su esencia, la esencia del karma es una acción. Por eso cuando hablamos de karma nos referimos a acción. Y por otro lado nos habla del camino. Camino es ese camino de los seres hacia renacimientos favorables. Es lo que llamamos camino. ¿Por qué lo dicen? Pues porque el camino de acciones virtuosas, por eso hablamos por un lado de camino, por otro lado de acciones y por otro lado de virtud. Una vez explicada cada una de estas, entonces el camino de acciones virtuosas son 10. Y probablemente la mayoría de vosotros ya lo saben. Son 3 acciones del cuerpo, 3 acciones físicas, 4 acciones de la palabra y 3 acciones con la mente. Bueno, estas son las acciones, se les llama, por un lado, si nosotros, estas son 10 acciones de cuerpo, palabra y mente. Estas 10 acciones, que se llaman 10 acciones no virtuosas. Y si nosotros, una vez que las conocemos, tratamos de evitar caer en esas 10 acciones no virtuosas, eso es ética. Cuidar de no cometer esas acciones no virtuosas. Y si nosotros cuidamos de no cometer esas acciones negativas, entonces estamos creando las causas para renacer en un renacimiento superior, en un buen renacimiento. Pero eso depende de la motivación con la que se lleve a cabo la ética. Es decir, si tu motivación por la cual te refrenas de cometer acciones negativas, que eso es ética, de cuidar de no cometer estas 10 acciones negativas, entonces, y lo dices, pues no cometo estas 10 acciones negativas para poder renacer, tener un buen renacimiento, entonces se vuelve en causa, esa disciplina ética se vuelve causa para que tengas un buen renacimiento. Si tú cuidas de esa ética, de no cometer estas 10 acciones no virtuosas, para liberarte por completo del samsara, entonces cuidar de esta ética es la causa para que puedas liberarte, alcanzar la liberación del samsara. Pero también si tu tercera motivación superior, y es la que justamente hicimos antes de comenzar estas enseñanzas, es decir, para el beneficio de todos los seres, que estas acciones virtuosas,
cuidar la ética sea para que pueda yo ser capaz de beneficiar a todos los seres, entonces el haber cuidado de la ética con esa motivación trae como consecuencia el estado perfecto y completo de un Buda. Por eso, no es la acción en sí o evitar esa acción en sí, sino la motivación con la que lo haces te va a traer el resultado. Pues cuando escuchamos de ética, de la disciplina ética, no tenemos que tener en mente que eso es solo para monjes y monjas. Eso también es para cualquier ser humano, laicos también. Es decir, si nosotros, una vez que entendemos la ley de causa y efecto, que toda acción trae una consecuencia, entonces tenemos claro que la felicidad únicamente es consecuencia de acciones virtuosas. Y cuidar de la ética significa cuidar de que, por un lado, no cometamos acciones negativas y, por otro lado, asegurarnos de que estemos cultivando acciones virtuosas. Eso es ética. Por eso, cultivar la ética trae como consecuencia la felicidad. Y eso, esa felicidad, no es únicamente para monjes y monjas. Esa cualquiera la puede conseguir si procura tener siempre una ética buena. Por eso el encabezado de estos puntos que estamos viendo son consejos generales tanto para laico como para las personas ordenadas. Entonces, pues para tener un buen renacimiento en la vida futura, para asegurarnos que estemos bien en la vida futura, pues tenemos que observar esta ley de causa y efecto. Pero, por ejemplo, puede que tengamos un, supongamos, alguien que obtiene un renacimiento humano, ¿vale? Pero humano, hay de humanos a humanos. Es decir, hay seres humanos que tienen muy buenas condiciones de vida, condiciones excelentes. Como por ejemplo, eso todavía no viene ahora en este apartado, más adelante aparece, pero lo podemos ir mencionando. Una persona humana que nace con condiciones excelentes sería, por ejemplo, tener mucho dinero. Y el hecho de tener tanta riqueza es consecuencia de que anteriormente, en vidas anteriores, practicó generosidad y por eso en esa vida tiene mucho dinero. Y bueno, pero si también podemos hablar de belleza. Hay humanos que son muy guapos o guapas y eso es algo que también es algo deseable, tener belleza. Y si esa persona tiene esa belleza, es porque en vidas anteriores practicó paciencia. Aunque la práctica de la paciencia, su resultado principal no es para obtener belleza. La paciencia nos trae muchísimos beneficios,
muchísimo y mucho más importante. Pero la belleza es una de sus consecuencias secundarias. Pero entonces, todos nos gustaría, si vemos, en realidad vemos que un ser humano con riqueza, con belleza, con poder, es algo, son condiciones favorables. Eso. Y esas son consecuencias de que llevó a cabo acciones buenas y por eso tiene esas condiciones favorables. Y ahora Gisela, claro, nos está hablando y podemos pensar que esas acciones virtuosas son algo dadas por el Buda, son las normas del Buda, pero no son algo únicamente del Buda, ni únicamente en el sentido religioso. También en la sociedad nos regimos por ciertas normas, por ciertas leyes, y esas leyes en muchos casos coinciden con ese comportamiento correcto que nos están explicando en las religiones, no solo en el budismo, sino también en otras religiones. Por ejemplo, y no solo porque lo dicen las leyes, sino que incluso dentro de nuestra sociedad se consideran como buenas. Por ejemplo, si una persona no roba, es una persona muy honesta, no roba, ¿qué pasa? Pues la gente lo reconoce como una virtud, como algo bueno, como una cualidad que tiene esa persona. Ah, oh, esa persona es maravillosa, no roba. O si, por ejemplo, no dice mentiras, también se reconoce como una cualidad. Esa persona es muy honesta, fíjate de lo que te diga, es la verdad, nunca miente, no roba. A nivel social se reconoce ese comportamiento como algo favorable, como cualidades. Pues, y también ese comportamiento a nivel de las normas, de nuestras leyes, se ve como algo bueno. Y también, no, entonces, dentro de las religiones, pues también nos están planteando que esas son cualidades, acciones que uno tiene que cultivar. Y si, por ejemplo, una persona roba, pues no nos fiamos mucho de eso, se ve mal. Sabemos que si es una persona que roba, no es de fiar. O si es una persona que mató a otro humano, pues ya nos da hasta miedito solo escuchar su nombre o verlo de cerca. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo que no es bueno. No solo entonces a nivel religioso, que lo dice el Buda, sino a nivel social también lo podemos ver como cualidades, las virtudes, y como algo no deseable, las acciones no virtuosas. O incluso también cuando la infidelidad tampoco es algo que se vea bien, sino se ve como una falta, como algo que no es correcto, como algo que a fin de cuentas va a traer sufrimiento, que no está bien. Sabemos que eso no está bien. Entonces no solo son normas de una religión, sino también en el sentido común. Así que las 10 acciones no virtuosas son las que debemos abandonar. El hecho de que nosotros evitemos cometer estas 10 acciones no virtuosas significa cultivar la virtud. Y cuando evitamos cometer esas 10 acciones negativas, estamos cultivando virtud, y por eso se le llama, es el camino que te lleva, el camino de las acciones virtuosas es el camino que te lleva a un renacimiento favorable. Mientras que el cultivar, el crear acciones negativas, cualquiera de estas 10 acciones negativas,
es el camino que te lleva a los renacimientos desagradables, inferiores. El siguiente verso dice Antratis Tagillo Gesela. Carecenati, Poyi Ran en Cocumindo. Dinga Roa Gesela. Dinga. El verso número 5 dice: practica constantemente los 10 senderos de karma virtuoso con cuerpo, palabra y mente. Abstente de los intoxicantes y demás. Complácete en una vida virtuosa. Aquí en español han puesto intoxicantes, pero en tibetano dice cerveza, etcétera. Alcohol. Porque la verdad, si uno bebe una cerveza, no es que beber una cerveza sea una acción negativa. Al menos de que, por ejemplo, si se han tomado votos, por ejemplo, los monjes y monjas tienen el voto de no beber alcohol. También los laicos, están los 5 votos de laico y uno de ellos es tomar el voto de no beber alcohol. Entonces, aparte de los que han tomado el voto de no beber alcohol, pues el resto de los laicos, pues no tienen, si no han tomado ese voto, entonces beber alcohol no es una acción negativa. No pasa nada. Claro, beber alcohol, si no tienes ningún voto, que te has prometido no beberlo, pues beber alcohol pues no es una acción negativa. Pero el beber alcohol no es que sea malo, pero lo que trae consigo luego, como consecuencia de beber alcohol, eso es lo que, por eso el Buda lo menciona. Y este texto que estamos viendo es de Nagarjuna, es carta a un amigo. Es decir, es una carta que Nagarjuna, es un texto que Nagarjuna compone a un rey. Y entonces el rey, como laico, pues Nagarjuna dice, ojo con el alcohol, porque eso también te puede hacer daño. Y para esto, para explicar el daño que puede causar el alcohol, hay una historia. Si es verídica o no, no lo puedo asegurar, dice Gisela, pero hay una historia que lo ejemplifica muy bien. Pero aparte de la historia, las desventajas del beber alcohol es algo que lo podemos ver con nuestros ojos. Y cuando una persona bebe alcohol, pues claro, llega un momento en el cual no tiene control sobre su mente. Y pierde el control total de su mente. Y, o puede estar más sensible también, de que si escuchó algo que no le gustó, pues ya se levanta y se pelea y está discutiendo. Cuando uno bebe, el control de la paciencia empieza a, si se tiene un poquito, pues empieza a quitarse la fuerza. A la paciencia, a la tolerancia. Cuando uno bebe alcohol, su tolerancia
no la va perdiendo. Y entonces por eso vemos a personas que beben alcohol y con mucha facilidad comienzan a discutir, se van a los golpes, peleas, etcétera. Eso por un lado. Ahí vemos una desventaja de beber alcohol. Por otro lado está lo que ya nos dicen los médicos, los científicos, que nos hace daño al cuerpo. Al final daña a ciertas, dice que será, no sé exactamente bien, no sé mucho acerca del alcohol, pero sí sé que daña también al cuerpo. Y por otro lado, a nuestra economía. Porque claro, beber alcohol, beber una cervecita, que siempre vas gastando un poquito, y a veces si alguien ya está muy aficionado al alcohol, pues ya quiere más y más botellas, y eso ya es un gasto extra, así que también afecta a la economía individual. Y dentro de las historias de los lamas hay una que se cuenta. Entonces, la historia es de... La historia es de un monje que es un día se le apareció una mujer. Esta mujer llevaba consigo una botella de cerveza, bueno, un galón de cerveza, llevaba también una cabra, y entonces le dijo al monje, bueno, pues tú decides, o tienes relaciones conmigo, o mato a la cabra, o te bebes el alcohol que he traído, la cerveza que he traído. Lo puso a prueba y dice, y si no haces ninguna de estas tres que te estoy diciendo, matar a la cabra, tener relaciones conmigo o beberte la botella de cerveza, está grande. Si no haces nada, entonces ninguna de estas tres, yo me cuelgo, me suicido. Pues tal vez esta mujer que apareció puede haber sido una emanación de algún ser que quería hacerle daño al monje, no se sabe. Pero la historia es de una mujer. Porque a veces pasa, ¿no? Que cuando alguien puede manifestarse con ciertas formas para hacer daño. Y entonces pues el pobre monjecito pues tenía que ponerse a pensar y decidir qué hacer. Y bueno, pues ya estaba el pobre monje pensando, ¿qué voy a hacer? Si me meto con la mujer, pues estoy rompiendo mis votos de monje. Ya no seré monje. Si mato a la cabra, estoy cometiendo un acto de matar a un ser, ¿no? Eso está muy mal. Pues parece que lo menos grave es beberme la cerveza. Entonces, bueno, pues decide beberse la cerveza. ¿Pero qué pasa? Que se le subió. Se emborrachó. Al final se metió con la mujer, mató a la cabra, hizo de todo. Así que probablemente parezca el menos grave, pero te puede llevar a muchas acciones graves. Y es que lo que sucede con el alcohol es que como que aumenta o engrandece ese comportamiento negativo, porque probablemente es una persona que no se metería con nadie, no pelearía con nadie, pero en el momento en que está alcoholizado ya pierde ese control, y ese comportamiento negativo, que probablemente no es muy común en él, se va a potenciar, y por eso vemos pues peleas y discusiones, muchas atrocidades que se hacen por el alcohol. Dice que se la probablemente aquí sea igual, bueno, por lo menos en Tíbet, por ejemplo, a veces ves a una persona que parece una persona buena, normal, sin ningún problema, pero en el momento en que está borracho,
ya pelea con todo el mundo, ofende muchísimo, se comporta muy mal. Y eso es lo que hace el alcohol, potencia, le da fuerza a ese descontrol de nuestras acciones. Y probablemente aquí en Occidente pasará lo mismo. Por eso Nagarjuna le está aconsejando que mejor no beber alcohol. Y por eso dice, abstente de los intoxicantes. Y además, complácete en una vida virtuosa. Es decir, que si tú vas a tener un modo de vida determinado, vas a buscarte la vida de cierto modo, pues asegúrate que no sea algo que haga daño a otros o que te haga daño a ti mismo. Si vas a buscarte la vida o tu forma de sostenerte, que no sea negativo. Trata de que tu modo de vida, la forma de mantenerte, siempre sea virtuoso. Entonces, también dice, en cuanto a tus modos de vida, que sean unos modos de vida que a ti no te vayan a hacer daño. Como por ejemplo, entonces, dice en el texto, compórtate de tal manera que tu modo de sostenerte, tu sustento de vida, sea virtuoso. Es decir, que no por conseguir comida, bebida, sustento, tenga que ser a causa de hacer daño a otros. Y de hecho, en cierto modo es muy tierno lo que nos está diciendo Nagarjuna, porque nos está tratando como un padre a sus niños pequeñitos, que les está diciendo cómo deben de comportarse, qué tienen que hacer, hace esto, no hace lo otro. De esa forma también Nagarjuna nos está hablando. En el verso 6 dice, reconociendo que la riqueza es efímera e insustancial, esfuérzate adecuadamente en acciones generosas hacia los monjes, brahmanes, pobres y amigos. Para el futuro no hay mejor amigo que la generosidad. Y esto es lo que Geshe-la hace un momento nos contaba. Para empezar, darnos cuenta de que los objetos materiales, todos los objetos materiales por sí mismos no tienen ninguna esencia. Es efímero. En cualquier momento aparecen, desaparecen, se transforman, son efímeros. Y viendo que por sí mismos no tienen ninguna esencia, pues es para que tú tengas mayor facilidad en poderlos dar, practicar la generosidad. Y practica la generosidad, pues claro, con monjes,
con maestros, por supuesto con gente pobre, también con tus amigos. Y si tú practicas generosidad, entonces te estás preparando para el futuro. Como hace un momento que Sheila nos hablaba, qué mejor que renacer como humano y con riqueza. Eso es una muy buena condición. Pues para poder tener esa riqueza, tienes que haber practicado generosidad. Por eso dice el verso, para el futuro, para tu vida futura, no hay mejor amigo que practicar generosidad. ¿Quieren preguntar algo? Ya, ya. Por ejemplo, en esa vida no parecía muy generoso. ¿Qué pasa en la siguiente? Okay. Si al practicar una vida de la generosidad, eso simplemente se expresa en el siguiente renacimiento de una forma tan superficial como en algo material, o se puede expresar, por ejemplo, con esa satisfacción de la persona pobre que encuentra la piedra y lo único que hace es quitarle la piedra. Vale, lo repito. Dice, por ejemplo, en la historia del rey, de este rey que era tenía una mente insatisfecha. Claro, si era rey y tenía tanta riqueza era porque en su vida anterior practicó generosidad. Pero si en esa vida, como consecuencia de haber practicado generosidad, es que en esa vida tenía mucha riqueza. ¿Y qué pasa con el pobre que estaba ahí? Si a lo mejor también por practicar generosidad te ayuda a generar satisfacción. Una mente satisfecha. Gisela. Gielbo Roa. Gisela Sekian Gielbo. Corán. Sí, sí. Gielbo te Gyuchenbo Roa. Gyuchenbo Yinsan. Señaman Yema Corán Chimpatangi Yosa Reza. Chimpatane Chupo Reza. Ine. Shoshe Yomara. Yo sé, yo María. Me di coquillo, coquillo, coquillos. Oh, te doy un gusto. Yo María. Te trum dina, no la yo María. No, te dan de. No, te dan de. Yo te dan de. Yo sé, yo me llevo. Yo llevo. Yo te dan de. 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 Coran Triwa Dindere. Chimba Nyamlen China, Shoshem Debu Dinder Yongrepes. Debu di Yongrepes. Choshe. Oyamena di Multan Chala, Loncho, Punsu Sopa Mato, Debu Shempa Ke Yongimarepe. Chimbatana. No. Te da Yongrova, me Tagan Sono Mangusan, Sonyu, Chimba Por Sanja, Kulu, Rurva, Kulu, de Chesananda. Y Chida. Choshe, Vale. La práctica de generosidad trae como consecuencia riqueza, tener muchos objetos de disfrute, etc. Pero no la satisfacción. La satisfacción es consecuencia de ver lo negativo, que es una mente insatisfecha. Lo malo, que es una mente deseosa, que siempre está deseando más y más y más. Cuando uno ve esta mente llena de deseo y esta mente insatisfecha, la observa y ve en ella defectos y solo
aspectos negativos, entonces, cuando ves lo malo, entonces procuras que tu mente no sea así. Y ya entonces la estás dirigiendo a que tu mente sea satisfecha, que haya satisfacción en tu mente. Entonces, para poder tener satisfacción es porque has visto lo malo, todas las desventajas de una mente llena de deseo y de insatisfacción, pero no por practicar generosidad. Lo bueno es que cuando tú ves la mente del deseo, la insatisfacción, ves todo lo negativo que es, todo el daño que te hace, entonces trae como consecuencia ir cultivando la satisfacción en la mente. Y esa satisfacción que vas a ir cultivando, pues claro, te va a hacer feliz en esta vida. Y no solo eso, porque no es que aquí en esta vida eres satisfecho y en la que sigue, ¿no? Al contrario, como estás cultivando una mente satisfecha, es algo que ahora mismo experimentas algo, felicidad, pero que también la vas a llevar en tus vidas futuras y también vas a tener esa mente satisfecha porque la estás alimentando, te estás familiarizando con algo. Cuando uno se familiariza con una actitud, es algo que ya poco a poco va surgiendo en uno de una forma natural, y no solo en esta vida, sino te lo vas a llevar también en tus vidas futuras. Por eso es lo bueno. Y por otro lado, la generosidad, pues claro que trae riqueza, trae un montón de objetos de disfrute, placenteros, pero no solo eso. Dependiendo de la motivación con que practiques generosidad, esa práctica de generosidad te puede llevar a un buen renacimiento, o a la liberación del samsara, o alcanzar la iluminación. Por eso Geshe-la siempre nos está recordando: cuiden la motivación, presten mucha atención a la motivación con la que hacen las cosas. Porque dependiendo de la motivación, esa acción, como por ejemplo practicar generosidad, puede incluso llevarte a la iluminación. Vale. Dice Geshe-la, tú eres muy joven, entonces a lo mejor como eres muy jovencito, tal vez tú no creas en los nagas. ¿Por qué lo dice? Pues porque hay unos seres que se les llaman nagas y que son muy, muy ricos, no son humanos. Están más bien en el reino de animales. Y estos seres, por no haber practicado una ética muy pura, por eso no renacen como humanos. Pero como han practicado generosidad, pues nacen como nagas, pero muy ricos. Vale. Lo repito en el micrófono, porque en los versos que estamos leyendo aparece la palabra sendero o camino, dice sendero de karma virtuoso o camino de acciones virtuosas, en lugar de decir simplemente karma virtuoso o acciones virtuosas. Geshe-la, tanda di si tenso di lam chidua, di gewe le gi lam chidua. Kare china lam chigidusa. ¿Qué es di gewa migewa lamna kugidua? ¿Y ne lam lamna? ¿Tonta que reza? Lam la verdad, dentro de tu mundo, ¿no? De la tichi es langa telan dos suyores. ¿Y ne te mena? ¿Te chile chuna? ¿Y ne mendro de dugure? ¿Y ne mendro de langa res? ¿Tate? ¿Namju manzo? ¿Namba chune? ¿Sheve? ¿Sada lamba chigores? ¿Sanje salan dos el hambre? ¿Coa no ne tase el hambre? ¿Se agresita? Porque le llamamos camino o sendero para marcar que es el camino para un buen renacimiento. O
ahora en estos versos lo que estaban diciendo, el camino para tener un buen renacimiento es estas acciones virtuosas. Y no solo eso, como ya se explicó dentro del budismo, estas acciones virtuosas también son el camino para la liberación del samsara, o es el camino que también te va a llevar a la budeidad. Es así como cuando preguntas, ¿dónde queda Barcelona? Queda por ahí. ¿Y cómo llego a Barcelona? Y te dice, pues te vas por este camino, te lleva a Barcelona. Por este otro camino, te lleva a Madrid. Pues ahora este camino de acciones virtuosas te lleva a renacimientos superiores. Pero también, dependiendo con qué intención lo hagas, este camino te puede llevar a la liberación o a la iluminación. Ah, sí, sí. Pero esa persona, al ser una condición, está haciendo un daño. Pero esa persona, al hacer ese daño, se está creando un daño. Sí. Sí. Entonces, esa relación, esa persona me está ayudando. Pero se está creando un daño. Vale, muy bien. Entonces, ahí, ¿cómo es esa relación? Sí. ¿Cómo queda esa? Claro. Carolina pregunta, bueno, si recibes un daño es porque tú mismo te lo has creado para recibir ese daño. Y la persona que te está haciendo el daño es la condición para que tú experimentes algo que tú has creado. Y entonces, en realidad, esa persona que te hace daño te está ayudando para quemar esa acción negativa que has hecho en el pasado. Pero a su vez, esa persona se está creando un karma negativo por hacerte daño. ¿Cómo es esa relación? Grisela. Ganso Michi, ganso la nuna, coran yumare, quien roa, ganso dipa, sepa y ensandindes, ñongores. Una escena mite, ganso la ropa cheguitus, parece una dungel treguidua, y en el dungel te susu sobares, susu ñongoroa, ganso la ropa cheguitus, y en el coran. Mi siempre la cuando la nona coran ran dipa sagi dua le niempa sagi yo reba regua tienes repesa regresa te voy a siempre yo ni me siento social pembres monere co gente en donde yo yo reba coran ya tendré gente ya te voy a sangre chida ya tendré que pensar en una chica te voy a sagi yo coran sagi coran Claro, si tú lo ves desde el punto de vista de vehículo superior, el Mahayana, esa persona que te está haciendo daño, como tú misma lo has dicho, te está ayudando. Si tú, eso es desde el punto de vista del Mahayana, y es verdad, te está ayudando. Pero bueno, a su vez esa persona sí se está creando una acción negativa. Entonces, podría ser plantearse así. Por ejemplo, tú a lo mejor le has hecho daño a esa persona. Bueno, tú fuiste la condición en algún momento para que esa persona experimentara daño. Ahora, esa persona es la condición para que tú experimentes daño, ¿vale? Y a veces es como una rueda viciosa. Pero también, esto es como, por ejemplo, tú le prestas dinero a alguien, luego ese alguien te lo está prestando a ti, tú le regresas el dinero y te regresa el dinero a ti. De cierta manera, uno está como susceptible a tener ese karma negativo. Si esa chichena ganso mi shempa, ganso quien res, ganso quien res, coran dipa sae ki chetu, ganso quien ¿quién yinsa? ¿Se puede plantear así? A veces
sea, pues eso, que todavía no sabemos muchas cosas y no estamos preparados para eso. A ver, lo voy a repetir, a ver si lo digo bien. Que cuando, por ejemplo, alguien te viene a buscar ayuda de ti, sí, alguien te viene a ayudar y puedes ayudar, pero luego lo haces con cierto recelo de que no vaya a ser su costumbre de que siempre venga a ti a buscar ayuda. Bueno, ¿cómo? Eso puede ser a nivel personal, pero al principio no lo sabes, luego lo aprendes en la vida, sí. Y te paras. Entonces no sé si son niveles o qué. Ajá. O también a nivel de negocios, que a lo mejor puede ayudar, pero para que no se vaya a ser una costumbre que venga la gente a buscar ayuda a ese lugar, pues para un poco la ayuda que podría ofrecer. Que si eso significa que nos falta todavía por aprender o avanzar para poder ayudar sin tener ese recelo. Sí, porque se hace mucha barbaridad, tirar comida, tirar objetos. Gisela, ganso mi siempre la ropa che tu guira, ganso la yongidus, ropa che, chiche ganso, ropa che tu sares, ine chiche na tema chic ropa che. Tema ni va ropa chegi mindus. Carecen, yansi yona, ta yabo mindus, chiche na maon para la ñopra sogires. Chiche. Ane que si, samsa la sacan chempo tenso, kala lama mambudua, kala yabudu, yine kenyi la lugidus. Mi kyobo la tre tuidus, yine a mi kyobo la trena, yankia yongir, yankia yongaso, yeyon la mi pango mampo yona yabo mindus. Saca la nogi resane keni la luna yakshores samsan anso ropa che tu sarayine maon palanganso la nogi re maon pala nyotra sogi re kanye sogi re samlotane sheda ropa che gimindua chichena anso tanda sem tis topo sera yo samaresa. Porque también el que pide pueda abusar de la persona. Chichena ganso, pena que sin ganso ropa gona, mi chila, ropa cheroches la guidua. Y ne samsan la ti, ganso tis gogidu, y ne manga la guidua. Ropa che, y ne mampo lana, mune mitelan, ñotra so guidua. Ropa gogente, ñotra so tu sarraba. Chesan que si ropa gona, samlo ya botango res, en emite la ropa cheque en tela, no gomares, samlo tango reba. Tan cuando quieran ropa cheque yo no, ropa cheque de niche, no tiene su chituga no voy, no, chena ya burres, mamba de tuala, ropa cheque, tuala san gomares, en el chito, tu mundo, ta contas, cuando más se llama tu mundo, seguros, ta saban que es tanto. Bueno, si alguien viene a pedir... Sí, es verdad, tiene mucha razón lo que has dicho. Mucha razón. Y por nuestra parte, pues si alguien viene a pedir ayuda y podemos ofrecérsela, pues ayudarle. Que vuelve otra vez a pedirnos ayuda y si esta segunda vez también podemos, pues tratamos de ayudarle. Que viene otra vez, pues cada vez que nosotros podamos, siempre y cuando podamos darles ayuda, hacerlo. Porque es algo que no estamos desperdiciando. Es decir, no es que ya la ayudé y ahí se acabó la historia. Al contrario, es algo que nos va a servir para el futuro, es algo que nos vamos a llevar para el futuro, no es una acción desperdiciada. Pero si por algo tú no puedes ayudarle, de verdad no puedes ayudarle a esa persona, no estás en la posibilidad de hacerlo, etcétera, pues también se lo dices, mira, lo siento mucho, no te vayas a enfadar, pero en esta ocasión no voy a poder ayudarte, no puedo ayudarte. Y está bien, puedes también decirle a alguien, no puedo ayudarte en este momento. Si realmente no puedes, hay que decírselo. Por otro lado, en relación a los restaurantes, bueno, pues eso dice que no puedo decir mucho, porque en cierto modo es verdad, tienes razón. Hay mucha gente que está sin comida y que le vendría muy bien
que le diera los restos de comida, pero y no solo a las personas, también hay muchos animalitos que en lugar de tirarlo, pues dárselo a los bichitos o lo que pueda haber por ahí, pero también hay ciertas normas, ciertas cosas que ahí no nos podemos meter. Ahí es, no está dentro de nuestro poder a poder hablar de ello, no podemos. Porque hay ciertas, tal vez ciertas normas, ciertas cosas que, claro, lo más lógico sería que esa comida no se desperdiciara y se diera a otro. Pero también tiene que haber ciertas condiciones que por algo se tengan que poner así. De ahí no puedo opinar mucho, ¿qué será? ¿Ya? Ah, para la otra, dice. Página 235, verso 2. Pauchita que patan kundu sampo te yante shinte te da kuki jesu dalo que wadita tamse rabdo mo tu son shibe yawa tamse mo akala sotu nampate dagi kewe tawa di kundu Sampo Jujurabdhu.